Teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. A pesar del aislamiento, la compañía Iberia pone en servicio una nueva línea aérea directa entre Madrid y Londres, con una frecuencia bisemanal. Hasta ahora, esta ruta con la misma frecuencia estaba cubierta desde hace un año solo por una compañía británica. El primer avión de Iberia se dispone a despegar con destino a Londres. También toma tierra en Barajas el avión de la TUA que inaugura la línea entre Norteamérica y España. La ruta que cubre es Washington, Nueva York, Lisboa, Madrid, Roma, El Cairo. Los viajeros del primer vuelo, que ha tardado 19 horas en cruzar el Atlántico, son objeto de una cordial bienvenida en el aeropuerto. Así se ha construido también este aeropuerto desierto, el primero privado de España, más de 1.000 millones de euros, una de las pistas más largas de Europa. Iba a ser el satélite de Barajas, no se necesitaba. Solo llegaron a operar 4 compañías animadas con subvenciones públicas, hasta que se hizo insostenible. Caja Castilla-La Mancha se hundió y fue la primera caja intervenida por el Banco de España por los préstamos que tenía contraído con el aeropuerto. Antes de cerrar, sirvió durante un año para vuelos privados, viajeros privilegiados como los príncipes Guillermo y Enrique, el jeque de Qatar o el propio rey de España, atraídos por la temporada de caza en la zona. Un decorado de cine multimillonario desde que cerró hace 2 años el aeropuerto de Ciudad Real tan solo sirve de escenario para grabar algunos anuncios de publicidad o películas. Como ven, está completamente vacío, aunque en su interior continúan trabajando aún unas 20 personas entre personal de seguridad, limpieza y mantenimiento. Un jarro de agua fría para las expectativas laborales que se habían creado en la región. La decepción entre la gente, vamos, fue brutal. Y la gente, claro, ya lo ve como un macroproyecto frustrado, como algo fantasma y como un engaño un poco también, ¿no? de los políticos y del, no sé, de los años de pelotazos parece que llevamos, ¿no? en España. Hay unos 6 aeropuertos en España con la misma situación. Este ahora busca un dueño con al menos 100 millones de euros.